físicamente. Bueno, pues estamos a expensas de la incorporación de Maxi, ¿no? Ayer se hizo unas pruebas diagnósticas con nuestro cuerpo médico en el Hospital Rosaleda, como sabéis, y bueno, pues los resultados son para ser optimistas, pero lógicamente tiene que probarse, ¿no?, en la pista, que no se ha probado y va a hacer algún tipo de trabajo de mayor impacto, y vamos a ver si ese trabajo es suficiente para que pueda llegar el domingo, ¿no? Por lo demás, bueno, pues todo el mundo más o menos bien. Digamos que la foto salió bien, pero ahora faltan las sensaciones del jugador, ¿no? Bueno, lógicamente lleva días, pues, 12 días parado, ¿no? Entonces, haciendo mucho trabajo con Tomás y con Óscar, bicicleta, otro tipo de trabajo, pero no es lo mismo eso que los saltos, los esfuerzos y demás, ¿no? Pero todo va por buen camino, ¿no? O sea, y ojalá sirva para que llegue el domingo. Sí. Dos cosas. Lo primero, es un partido de nuestra liga y por lo tanto tenemos que jugarlo con todos los jugadores disponibles. Y gracias a Dios no tengo la formación médica para decidir si un jugador está de alta o no. Entonces, en el momento que nuestro cuerpo médico dice que el jugador puede participar, tenemos la obligación de ponerlo a jugar, faltaría más, ¿no? Los riesgos que corres poniendo a él es lo mismo que corres poniendo cualquier otro, y que vuelva a llevar un golpe y se produzca una ruptura de fibras. No olvidemos que la lesión de Maxi es traumática, es porque le dieron un golpe, no se produjo una rotura por un esfuerzo, ¿no? Entonces, si los médicos dicen que está ok, si Óscar y Tomás dicen que está ok, el entrenador lo va a poner, por supuesto. Típica, bueno, no lo sé si va a hacer que estén pues más preparados y después de jugar, o va a hacer que se cansen, o esto nunca lo sabes. No sé medirlo. Lo que sé es que Valencia es un equipo de Euroliga de primer nivel que tiene 12 jugadores buenísimos y que precisamente han construido una plantilla para poder disputar las dos competiciones, ¿no? ¿Está costando un poquito el arranque de liga? ¿Está costando un poquito por la plantilla que tienen, ¿no? Bueno, yo creo que lo habían hecho muy bien estos años, ¿no? Entonces, en el momento que pierden un partido ya parece caramba. Pero bueno, es un equipo que sí ha perdido piezas del año pasado, pero siguen manteniendo un bloque importantísimo, ¿no? Porque parece que han hecho muchísimos cambios y no es así, ¿no? Sigue su entrenador, en el base sigue San Barroso, aunque ya el año pasado jugaba muchísimo. Y es cierto que ha incorporado a Guillem Vives y a Buicks en el sitio de Lafayette. El perímetro sigue el mismo. Está Rafa, está Pau, está Sato y está Lucic, que ya estaban, ¿no? Con la incorporación de Buicks también, que es un escolta, ¿no? Que puede jugar en los dos puestos. Juego interior, han cambiado Triguero Dolman por Jarangod y Lonkar. Pero ahí sigue Linchuk, ahí sigue Dublevich, ahí sigue Aguilar. Es decir, que siguen siendo los mismos, siguen siendo un súper, súper equipo. ¿Con esos cambios ha cambiado algo el juego de la filosofía de Perasovic o no? Bueno, pues como todos los equipos, siempre hay cambios, porque en el momento que cambias jugadores, cuando pierdes al MVP de la liga, como es Dolman, ¿no?, o pierdes un jugador de ese nivel, pues lógicamente pues hay cosas que cambian, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Pero también, lógicamente, cuando sigue un entrenador y siguen tantos jugadores que le han dado tantos éxitos al club, pues lógicamente se mantiene muchísimas cosas. Son menos las que cambian y muchísimas más las que permanecen, ¿no? ¿Hasta qué punto puede condicionar el partido del domingo el resultado que tenga el Valencia el viernes? ¿Lo digo por las personas que tienen en Euroliga o que tienen en Euroliga que todavía no han ganado? Bueno, yo creo que para nada. Ellos ahora mismo estarán centrados en jugar el partido de Euroliga, que es importante para ellos si quieren acceder al top 16. E inmediatamente pensarán en el partido siguiente de Liga Endesa, en este caso contra nosotros, ¿no? Pero esto es una rutina que ellos llevan arrastrando de los años anteriores. La Eurocup no es la Euroliga, pero es una competición muy dura, y si me apuras, peor, porque los viajes son mucho más largos, lejanos, más complicados, y ahí está su trayectoria en la Liga. Es decir, no les va a afectar para nada. Estamos en la mitad de la temporada.
todos los jugadores nuevos en el Obradoiro. Un partido frente a un equipo como el Valencia, de tanta exigencia, tanto contacto, esa intensidad que tiene Perasovic, sé que no te gusta hablar de esto, pero es una buena piedra de toque para ver cómo va a ser la aclimatación a la Liga. Todos los partidos son una buena piedra de toque, ¿no? Valencia es un partido complejo por lo que implica, porque enfrente tenemos un equipo de Euroliga que va a jugar en su casa, son un equipo de grandísimo nivel, pero no es más especial que si fuera un partido contra Baskonia, Málaga, Barcelona, Madrid. Es decir, cada partido es duro, es complejo, complicadísimo para nosotros. Y yo no creo que sea un termómetro, ¿no? Es un partido más, un partido difícil y que lo vamos a afrontar como lo que es, ¿no? De una forma, ¿está el Obradoiro de capacitado para igualar el nivel de dureza e intensidad a Valencia? Sí, estoy seguro de eso, de que tenemos capacidad para igualarlo. Otra cosa es que después en el cuerpo a cuerpo ganemos o perdamos, pero yo creo que todos en el equipo estamos convencidos de que en todos los partidos tenemos que estar a ese nivel de exigencia, ¿no? Y de fuerza y de intensidad que requiere, ¿no? Juegues con quien juegues, ¿no? Entonces estoy convencido de que lo podemos hacer, ya lo hemos hecho en otras ocasiones y estoy convencido de que lo vamos a hacer y luego veremos quién sale victorioso, ¿no? Pero seguro que lo hacemos, es que si no lo hacemos no tenemos ninguna opción. Yo creo que mires por donde mires, tiene muchos puntos en muchos puestos, ¿no? Y entonces, pues por ahí nace todo lo demás. Es decir, son un equipo muy bueno al contraataque, son un equipo muy rápido, sobre todo cuando recuperan el balón, son demoledores, son letales, anotan casi siempre. Tienen a los pivots que corren, tienen lanzadores de tres en ese contraataque. Luego todo el juego de pick and roll con cuatro que tienen mejor que los aleros, como son Harangodi y Aguilar, gente con poste bajo, Djubljevic, el propio Linchuk. Aleros que son puñales, ¿no? Rafa o Pau, y luego dos aleros que además de ser buenos lanzadores postean, es decir, tienen tal riqueza de jugadores, tal riqueza de posibilidades que hace que su riqueza táctica también aumente, ¿no? No quiero dejarme por el camino a Wicks, que es el típico jugador muy habilidoso técnicamente, que mete de situaciones increíbles, que él se genera sus propias canastas. Tiene un recorrido, bueno, parece que son un equipo de Euroliga, ¿no? Es que son muy buenos. Un poco cambiando de tercio, pregunta para Manos, quizás para Rafa, y aprovechando que llegaron los cartos, ¿qué es la oferta de renovación en Río Aves? ¿Cómo? Bueno, mira, xa, sempre respondo o mesmo. Eu cando estou no Obradoiro traballo como se for estar aquí 20 anos. Nós falamos do futuro do Obradoiro todos os días, tanto de xogadores como de técnicos e como demais, non? Pero penso que agora mesmo neste ponto no que estamos o obxectivo principal ten que ser pensar no próximo partido, non? Na Liga. Eu no Obradoiro nunca me sinto ou sempre me sinto como que teño a oferta de renovación encima da mesa. Solo un tema eminentemente técnico. Eso é un tema a tratar entre o director xeral do club e o entrenador, e cando consideren oportuno, no momento que consideren oportuno afrontar ese punto, tocará a directiva, nese caso non entra, é unha cousa eminentemente técnica que tocará cando toque.